Hola, buenas chavales, soy 69 Peguija y hoy os presento una plantilla de skill, una plantilla de habilidad, de regate y demás, con muy buenos jugadores y no son muy caros excepto uno. Os echo un vistazo. De portero tengo puesto a Hart. Todos sabemos que los porteros este año están todos en la mierda, pero excepto en algunas ocasiones cumple, digamos que cumple. De defensa central tengo puesto por un lado a Cahill, muy bueno, muy alto, no es muy caro ahora, está en 3.300 monedas, mide 1,93, bastante alto y cumple bastante. Un gol ahí que ha marcado de cabeza seguro, pero que cumple bastante bien, un buen defensa. También en defensa central tenemos a Chetao Onuoha, muy barato, 1.000 monedas, y es como el sustituto de Kompany, ¿no? Con más velocidad. Tiene mucha fuerza, defiende muy bien, lo suelo utilizar bastante y en esta plantilla cumple a su perfección, vamos. De lateral derecho tengo puesto a Danilo, que de los mejores laterales derechos de la Liga Portuguesa, y además tiene que ir de la Liga Portuguesa porque es un jugador del extremo derecho, es de su mismo club y es el que nos cumple para poder hacer skill y demás historias. No es muy caro, hombre, 4.000 euros, digo, 4.000 monedas, pero que cumple a su perfección. Si cuesta este 4.000 euros, vamos. Es de lateral izquierdo. Pues tengo a Nelon, holandés, de la liga holandesa. Bastante rápido, cumple en ataque, defensa aunque pongan abajo baja muy bien. Cuesta un poquito, 2.500 monedas, pero hay poco para elegir de esa posición para lo que esté bien compenetrado lo que es la plantilla y demás. De medio centro, pues creo que es, lo tengo puesto de MCD. Tenemos a Casemiro, el ex jugador de Real Madrid año pasado, que me ha sorprendido bastante porque aunque ponga en su carta 66 de ritmo, yo creo que es un jugador que es más veloz que 66. Tiene muy buen físico, tiene muy buena defensa. Y tiene un buen tiro. Ha marcado 3 goles. Y encima 400 monedas, baratito. Y viene ni que pintado para el jugador que tenemos de extremo derecho. Del otro medio centro tenemos a Fer, también holandés, para que compenetre con Nelon. Fer me encanta, es el Yaya Touré barato. 950 monedas. Ataque alto, defensa alto, se cansa bastante, suele tener bastantes lesiones, pero no baja en ninguna de sus stats, no baja de 75, de 71 que diga, y tiene 75 de ritmo, 74 de tiro, tiene un buen tiro, tiro potente, defensa, físico, es una mole, ahí en el centro del campo es una mole. Después tenemos a DMCO, al jugador más caro de la plantilla, a Chermiti, que este es el mochila del delantero que tenemos, cuesta 20.000 monedas. Sí, cumple, tiene 4 de filigrana, tiene 3 de pierna mala, es zurdo, ataque alto, defensa bajo, bastante bien de ritmo, el tiro no es muy bueno que digamos, pero suele marcar un gole. Cumple en su demarcación, pero es que lo tenemos ahí para que haga química con el delantero que tenemos. Y fíjate lo que me ha costado, 20.000 monedas. De extremo derecho, pues tenemos al señor Quaresma. Me encanta este jugador, el mejor, para mí el mejor extremo derecho con 5 de filigranas que hay en el FIFA. Por eso teníamos a Danilo y a Casemiro, para que compenetre perfectamente
con Cuaresma, del mismo club, de la Liga Portuguesa, y no vamos a tener problemas de compenetración. De extremo izquierdo. De extremo derecho, el Cuaresma ha marcado 25 goles en 41 partidos, cuesta 1.000 moneditas, baratito. Y tira la falta fenomenal. Marca muchos goles de falta, fuera parte de la habilidad que tiene, pero marca muchos goles de falta. De extremo izquierdo tenemos otro jugador que me gusta mucho, que es Depay. Depay es también holandés, por eso tengo a Fer y a Nelon aquí, para que compenetre perfectamente con él. Y un jugador que cuesta barato, 1.000 moneditas, 36 partidos, 27 goles, 5 de filigrana, ataque alto, defensa normal. El tiro no es muy bueno, pero es muy rápido, tiene un buen físico y suele marcar bastante goles, pero porque se va de los defensas y se queda solo entre el portero, aunque falla bastante. Es un jugador que no tiene muy buena definición. Y de delantero centro tenemos al mejor delantero centro del juego, para mí, que es el señor Chikawi. Muy barato, 800 monedas me costó. Es junto a Neymar el único jugador que tiene 5 de pierna mala y 5 de filigrana, que solamente Neymar y él son los que lo tienen. 22 partidos, 32 goles. Y todos son golazos, porque es un jugador que tiene mucha habilidad, que no hay quien le quite el balón porque tiene 78 de fuerza, creo que en su carta viene con 78 de fuerza en Stat Game, aunque ponga 70 de físico. Y 73 de tiro, que para nada tiene 73 de tiro, tiene que tener por lo menos 79 o 80 de tiro. Le pega muy bien con las dos piernas y es para mí, excepto Cristiano Ronaldo DC, el mejor delantero centro del juego. Una maravilla. Y nada, esto es todo. Es una plantilla, no es muy cara, excepto por Chermiti, que es el mochilo de Chikawi, que la gente se aprovecha y como no compenetra con muchos equipos, para poner a Chikawi, pues suben el precio a Chermiti, porque es el único en su misma liga y en su mismo club, y también es de su misma nacionalidad. Y nada, os dejo con unos goles para que veáis, sobre todo Depay, Cuaresma y Chikawi, que es una bestialidad. Nada, un saludo, ¿eh? Hasta luego.